Mejor hablemos. Cuando se habla de cadena perpetua, incluso personas que están trabajando por los derechos de la niñez desde hace un tiempo dicen, eso no desestimula el abuso a los contra los menores de edad, porque de hecho como que de facto por las penas que hay ya existe una cadena perpetua. Si alguien como el asesino de Juliana Zamboní comete ese crimen atroz que cometió, lo condenan a la máxima pena, pues básicamente es muy probable que muera en la cárcel porque ya tendría una edad que seguramente podría estar muerto. Entonces, cuestionan la efectividad de esto sobre el desincentivo a los pederastas, el desincentivo a las personas que abusan de los niños, porque dicen, ni con las penas que hay dejan de hacer esto. Claro, pero hay un tema de que tenemos que abordar todos los mecanismos y llegar y utilizar todos los recursos, y si constituye una pena ejemplarizante, hay que probarla. Para ver si disuade a los abusadores. De nuevo, el debate está abierto, gracias a Dios estamos en una democracia, se van a recolectar las firmas, el pueblo mismo y la sociedad misma se va a pronunciar, y esperemos el curso que vaya a dar esta discusión. Sí, esa es otra parte de la polémica, si hay que volver a recoger firmas y hacer una consulta o un referendo con el costo que eso tiene, y si por qué mejor el Congreso no lo tramita para ahorrarnos el costo de esa consulta o de ese referendo. ¿Cuál es su opinión? Pues creo que cuando para el tema de los niños prevalecen y todas las estrategias no hay pues costo suficiente, digamos, no hay costo exagerado cuando se trata de buscar beneficios y de ponerle coto a una problemática que nos está matando y que nos está acabando el futuro de nuestro país. Que en estos centros pues estamos tratando de atender a una población que con principios pedagógicos y restaurativos a unos adultos que probablemente no les aplican. No justificamos, rechazamos el uso, como tú lo decías, el uso excesivo, cualquier práctica que atente contra los derechos humanos, pero aquí el tema es que el operador llama a la policía cuando las situaciones ya están muy, muy álgidas, muy calientes. No, la prioridad es replanteemos. A mí lo que me dicen, usted está planteando el Redentor y cerrar el Redentor. A lo que me refería es que la infraestructura que encontré no es la adecuada. Estos centros, el ente territorial debe proveer el espacio físico y la dotación, o sea, el lote o la infraestructura donde se lleven a cabo. Y cuando pregunté, el Redentor estaba hecho originalmente era para un hospital psiquiátrico. Ver cómo empezamos a manejar que estos grupos de jóvenes que están entre los 18 y los 28 hagan es una transición, tengamos como unos centros transitorios en los que haya como un intermedio, porque hoy también, esta mañana me preguntaban, usted lo que está diciendo es que quiere ya mandar a todos esos jóvenes a las cárceles del país. No es el ideal, no es el ideal, pero hay que tenerlos en algo intermedio, porque claramente el principio pedagógico no aplica. Sí. Se queda muy corto. ¿Qué piensa de esta decisión sobre limitar el número de semanas para abortar? Es decir, que se pueda abortar. Que haya un límite, que no se, porque actualmente, claro, se puede hasta el noveno mes en cualquiera de los tres casos. Sí. Lo que la Corte puede decidir es, no, dejémoslo solo hasta los 6 meses, o hasta los 5, o hasta los 3, o hasta los... Pues yo hablo personalmente, y personalmente creo que toda la legislación frente al aborto que lideró alguien pues que conozco, que es Mónica Roa, y bueno, todos esos avances que hubo, creo que los casos en los que está justificado el aborto son supremamente fuertes y contundentes, y creería que si se aplican esos casos, pues no debería haber límite, pero pues es un tema bastante controvertido, no tengo pues una posición tan firme. Mejor hablemos.